Cada época tiene sus calaveras. Hay quien postula que el alma humana podría tener causas eléctricas, como la batería de un automóvil, que en este caso vemos completamente vacía, tan vacía y tan insondable como podría ser el sombrero de Newton, a partir del cual en ese agujero negro él crea tiempo y espacio. Pero ya que estamos hablando de negrura, tenemos un ejemplar que es una verdadera y auténtica obra maestra. Se llama El Antojo y es de Juan Manuel Servín y de Ricardo Peláez. Son solamente 4 páginas, pero son verdaderamente trepidantes. 2 policías se encuentran el cadáver de una muchacha tirado en las afueras del DF. Yo estaba viendo hoy precisamente, digo, la había ojeado, pero apenas hoy me puse a leer. Y no desmerece para nada la impresión frente al original. Yo no lo había visto. En un país como México, el que una revista de historietas con las características del Gallito llegue casi al número 50, que es por donde andan ahorita, se publique durante 6 años o más, manteniendo un altísimo nivel de calidad, un enorme profesionalismo en la realización y un gran talento creativo por parte de los moneros, es, repito, un fenómeno sorprendente, digno de ser aquilatado y muy probablemente es mérito de una persona, de Víctor del Real, que no es monero, que es editor, en este caso, que opera como editor, pero que es el alma de la publicación y es el que la mantiene publicándose, apareciendo regularmente, el que conjunta a los creadores y el que hace que esta revista esté en el mercado. En efecto, estamos conscientes de lo mucho que falta por hacerse. Son más nuestras carencias, esto es seguro, pero nuestros logros y errores son la mejor escuela que nos proporcionan la pasión y la paciencia necesarias para continuar en este proyecto. Ya los estaremos invitando a la fiesta del número 50. Muchas gracias. Tú como autor no hallas el argumento, la situación para sacar adelante la historia. En cambio, si lo dejas hacer, que es lo que me pasaba con otros personajes, con la boba, por ejemplo, no tengo que pensar nada, no automáticamente se pone a decir cosas o a actuar o a sobreactuar. Y yo me quito el problema, ¿no? Es también un personaje cómodo a su manera. Y este monito, pues te digo, lo sabes que no me exige mucho, ¿no? No es nada complicado y se deja hacer, o sea, tú lo pones en una situación, por ejemplo, ahorita, no sé qué sigue de esto, ¿no? Va caminando en la ciudad, no tengo ni el texto y pues no sé, tendré que entregarlo en 2 días tendrá que hacer algo, ¿no? O sea, pasar alguna situación cotorra o qué sé yo, no tengo ni idea, pero algo va a pasar, ¿no? De la historieta mexicana, aunque me gustaban
ciertos productos, me gustaba mucho el Chanoc cuando era chavo, la familia Burrón. Realmente mi trabajo no tiene nada que ver con ninguno de estos productos, ¿no? Ni de Rius, ni siquiera de la segunda, digamos, generación que salió, ¿no? Alrededor de la jornada, de primero de Lomas Uno y después de la jornada. Realmente no me siento tan identificado en lo que se refiere a mis trabajos, desde lo que me gustaba, lo que se hacía como lector, pero ya como creador, como alguien que propone, realmente pues mis influencias más bien iban por el lado justamente de los europeos, de los argentinos, sobre todo, ¿no? Bueno, en cuanto a la tradición, pues yo considero que de niño me crié leyendo a Memín, al Payo, a Chanoc, pero ya de grande como que ya me deslindé de eso. Lo que sí, a diferencia tuya, yo creo que lo que no me enseñó la escuela me lo enseñó Rius. En ese aspecto yo sí me considero más bien por esa línea, ¿no? Por esa tradición que va más bien en contra de la industria, ¿no? Yo sí me considero producto de esa tradición, ¿no? Y hay otro tipo de historietas que también están así casi en la clandestinidad. Son las del Gallito Inglés, por ejemplo, que son muy buenas, pero que no las han sabido comercializar o distribuir, porque eso merecería tener más éxito del que están teniendo. Si de tener éxito se tratara, pues nosotros comenzamos exactamente al revés. Debimos haber comenzado, según los grandes ideólogos de la cultura nacional y los grandes ideólogos de la cultura en general, nosotros deberíamos haber empezado por hacer un sondeo de mercado, por hacer un montón de cálculos de escritorio, que es lo que nos dicen las leyes neoliberales y las leyes del mercado de fin de siglo. Pero nosotros somos una bola de tercos que decidimos meternos a hacer una historieta en la que contáramos las cosas que nos están inquietando de manera personal, y la verdad es que eso está muy mal visto. O sea, ¿cómo es posible que haya un sujeto que no quiera trabajar, que no aspire al éxito económico, que no quiera el don de Midas, y que en cambio prefiera estar tristeando en una revista que sabe que de antemano está condenado al olvido, o por lo menos a la marginación? Pero la verdad es que pues así somos una bola de tipos idealistas, digamos, y yo creo que eso es una afinidad no solo de nosotros, sino de gente que desde la música, desde la literatura, aspiramos a que las cosas no sean del modo en el que nos dicen que deben de ser. Y bueno, pues sabemos que hay muchas gentes por allí. Es una revista que no nos merecemos, es una revista que no corresponde a un contexto más amplio de una industria del cómic más o menos activa, que haga un cómic comercial para adultos de cierta calidad, en el cual se ubique una revista relativamente alternativa, pero finalmente profesional y comercial, como es el Gallito Inglés, ahora el Gallito Cómics. No hay tampoco un movimiento de cómic alternativo más extenso, profesional y comercial, que la rodee. Es una isla de calidad, de talento, de perseverancia, de esfuerzo, que destaca en un panorama desolado del cómic mexicano del fin de milenio. Lo que hago es dibujar algo que me guste, y ya si después hay gente a la que le gusta, pues ya es ganancia, ¿no? O sea, sí me he encontrado con gente que llega y me comenta que se identifica con las cosas que he dibujado. Sus antecedentes inmediatos serían publicaciones como Sniff, a principios de los 80s, que dura 6 ejemplares, o como revistas un poco posteriores, Bronca, que creo que llega al número 4, mientras que el Gallito está rascando el número 50 cuando grabamos esto. Y ha pasado ya durante 6 años de estar saliendo al mercado prácticamente sin interrupción, manteniendo el nivel de calidad. El cómic europeo que nos influenció de manera muy específica a nosotros es algo que ha dejado de verse muchísimo a partir de la desaparición de Sniff y de Bronca, que me parece que generacionalmente son revistas que no le dicen absolutamente nada, o le dicen muy poco a las generaciones más recientes, y que sin embargo son un factor crucial en nuestra formación. La gente del Gallito está más cerca de un francés como Moebius, de una italiana como Andrea Pacienza, de un
de un español como Carlos Jiménez o de un argentino como Brescia, que de la tradición de historieta mexicana o de los superhéroes norteamericanos o del manga japonés. Y esto los hace relativamente excepcionales. Son muy buenos dibujantes. Yo lo que veo son varias cosas. En primer lugar, desgraciadamente, pues no es una revista que circule masivamente, ¿no? Al contrario, creo que hacen grandes esfuerzos por salir. Se venden pues, una cantidad limitada de ejemplares. Y es que no hay un público para ese tipo de historieta, desgraciadamente. Pues yo diría que son como botellas de náufrago lanzadas al mar, ¿no? Son cosas que en primer lugar nos interesa dibujar y contar a nosotros, y en segundo lugar vendrá ya la afinidad o el encuentro que tengan los lectores con ese trabajo. Pero en primera instancia son inquietudes y temas que nos rondan a todos de manera recurrente y que, bueno, acabamos por expresarlas del modo en que elegimos decirlas, que es a través del lenguaje de la historieta, ¿no? Sí, formamos parte de una generación. Ahora, ¿cuáles son nuestras inquietudes? Yo creo que hasta ahorita ni nosotros lo sabemos. Lo que sí se nos hace muy curioso es que la gente de la misma edad, que ahorita está colaborando en El Gallito, que es de Argentina, que es de Cuba, que es de España, yo creo que hay dos como sentimientos muy, muy afines, incluso en distintas partes del globo, ¿no? Que serían una reconsideración de lo que es Dios y la religión y un escepticismo ante cualquier institución existente. Entonces, sí he encontrado en lo personal esos puntos de confluencia, ¿no? En los discursos como historietistas de nuestra generación. En el número 44 del Gallo, o en el 43, salió, nada más he hecho dos historietas de este cuate. Y pues obviamente planeo hacer otras, ¿no? Pero pues ahí se ve que es un judicial que Onda Boogie el Aceitoso supone que es muy gacho, ¿no? La verdad, quién sabe dónde vaya a parar. Pero bueno, pues es un pretexto para sacar un montón de demonios que hay por ahí, ¿no? Al principio nosotros buscábamos mucho el asunto de que no, es que vamos dirigidos a un público joven, vamos dirigidos a un público así específicamente, y nosotros imaginamos gente como nosotros del otro lado del papel, ¿no? pero sucede que la sorpresa es que El Gallito ha convocado gente de distintas clases sociales, de distintas formación cultural, de distintos intereses, y yo creo que el común denominador del Gallito nada más es un lector atento. Cuando yo hago mis historias, las voy improvisando también, y ese ha sido un problema, ¿no? Cuando he querido hacer historias, digamos, bien hechas, lo que hago es conseguirme un guionista, ¿no? Y a mí me ocurre algo, ¿no? Si fuera música, yo creo que sería más cantante que autor, ¿no? Porque en este caso, una buena historia que hizo un compañero me inspiró a hacer esto. La leí varias veces y cada vez que la leía me imaginaba cómo podía ilustrarla, ¿no? Entonces, de ahí fue saliendo, ¿sí? Uno no tiene la revista que quiere, sino la que puede hacer, ¿no? Y en este país, culturalmente, pues se hacen las cosas a contracorriente y de una manera completamente adversa, ¿no? Realmente consideramos que la labor de editorial del Gallito y nuestra labor de autores en particular y de nuestro trabajo para el Gallito en específico, pues es una labor de resistencia cultural, porque estamos aquí de tarugos, realmente sin ganar dinero y sin muchas perspectivas económicas o de fama y demás, pues la verdad es que pues si quisiéramos dinero estaríamos en el narco o en la política, ¿no? Jamás delineo una personalidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando registré a la BUBA en Derecho, todo es muy cotorro porque me pidieron características psicológicas y físicas, y resulta que psicológicamente, bueno, ahí apenas me detuve a pensar qué era, qué representa, qué piensa, qué perfil tiene, ¿no? Cuál es su personalidad, después de años de haberla trabajado. Y en cuanto a las características físicas del personaje, igual porque la dibujo siempre distinto, ¿no? O sea, como que respetando ciertas características, tamaño, el peinadito, la ropita,
A partir de eso siempre estoy cambiando la, no sé, la cara, el tamaño de los ojos, el tamaño de las manos, la anatomía, ¿no? Entonces, pues se me hizo muy coto, ¿no? Que justo hasta que me piden que defina mi personaje es cuando me pongo a definir. O sea, lo hago pues por intuición, ¿no? Por feeling, como va saliendo. Vive uno del ego, ¿no? Vive uno de saber que, no sé, ¿no? De que un cuate de Nesa, un cuate de Coyoacán está leyendo tu historieta y le interesó, ¿no? Y preguntó por ti o mandó una carta a la revista, ¿no? A mí, como a Ricardo, como a Quintero, como al Ricardo Camacho, también vivo de la ilustración, de hacer otro tipo de trabajos, incluso hasta quiero ser músico de repente, entonces también cobro de bataquero y, en fin, hago miles de cosas, pero de lo único que no puedo vivir es de la historieta, precisamente. Quizás uno de los fenómenos muy notables del grupo de Gallitos Asociados, o sea, el grupo mexicano del Gallito, es que escriben buenas historias o trabajan sobre buenas historias o se preocupan, digamos, por la parte literaria, por la parte narrativa literaria que respalda al dibujo más o menos talentoso o brillante en algunos casos. Yo creo que con que un historiador, un guionista dé el diálogo es más que suficiente para que uno haga toda la improvisación, ¿no? O sea, que ni le diga cuántos cuadros son ni nada de eso, ¿no? O sea, lo ideal es que la historia saliera de las páginas que fueran. Mi rollo era, o es, sin proponérmelo, o sea, como que más bien de eso me di cuenta sobre la marcha, que es un asunto como que de exploración interior, ¿no? De los sentimientos, de los porqués, de las motivaciones, de los resortes humanos, digamos, ¿no? Inclusive hasta esta misma historia que, bueno, tengo ganas de hacer una historia de aventuras, lo que pasa es que esta es muy larga y también falta tiempo, ¿no? Pero hasta este tipo de historias me gusta que estén como que aderezadas o condimentadas con cuestiones humanas, ¿no? De sentimientos, de traición, de sexo, de odio, de, o sea, rollos así más personales, ¿no? Más de uno, más del ser humano, ¿no? Uh-huh, sí, con toda el alma, ¿no? Entonces, pues digamos que por ahí andaría un poco mi universo temático, ¿no? Aunque pues esas cosas también van cambiando con el tiempo, creo, o se van afianzando, se van modificando, van evolucionando. Entonces, esperemos que, o sea, creo que lo que hace falta también parte en la cuestión de la historieta actualmente es que haya suficientes espacios que permitan que el desarrollo del lenguaje de un autor pues tenga posibilidad efectivamente de eso, de desarrollarse, de que se vea una transformación en su trabajo, ¿no? La cuestión con los personajes es que llega un momento en que, en mi caso quizás sea por falta de habilidad, ¿no? Pero no los puedes trabajar como tú quieras, ¿no? O sea, no se dejan hacer lo que los pongan a hacer lo que quieran, no se dejan dominar. Es en parte la capacidad del oficio del historietista o del autor, pero en parte también mucho la personalidad que llega a tener el personaje, ¿no? Y muchas veces, o sea, pesa más el personaje, ¿no? Te digo, de plano, tú lo quieres poner en un contexto de humor o lo que sea en determinada situación y el personaje no se deja. O sea, él se resiste a que lo trabajes de esa manera, ¿no? Es un poquito metafísico. Sí, aquí es un trabajo de montaje y técnicas mixtas, de aerógrafo, hay un poco de acrílico y hasta lápiz, ¿no? Usamos. Sí, aquí es técnica mixta. O sea, también es eso, ¿no? En algunas ocasiones, cuando algunos compañeros que andaban iniciándose en esto, les llegamos a mencionar de que se puede hacer historietas sin dibujar. Y una forma de hacer historietas sin dibujar es haciendo collage, ¿no? O sea, la cuestión es tener que, es querer contar algo, ¿no? La gente del Gallito es gente que lee literatura, en algunos casos que lee filosofía y que tiene una formación cultural que va más allá de la propia cultura popular. No estoy tratando de denigrarla, pero sí es un rasgo específico. Esto quizás hace que también se distingan, se distancien, se identifiquen poco con esta joven generación. Es cuando le inyectan algo y los anticuerpos mismos devuelven, empiezan. Pero no saben, no va a poder contestar. Estos lo empiezan a sacar poco a poco. Entonces, por ejemplo, de repente se dan cuenta
se quiere cortar la barba y no puede porque ya tiene 3-4 pelos que son de trasero, o sea, de adamantio. Y tiene ya vellos de adamantio. Eso es Wiponex, cuando te están generando las ganas y cuando te están generando el adamantio. Es al revés. Es cuando el adamantio está entrando a su cuerpo. Me parece que la aparición de los fanzines tiene esa dualidad. Por un lado, lo bien que se recibe la intención de que se estén generando espacios en un país donde evidentemente a todas luces no hay espacios de expresión, no hay espacios de cultura, pero por otro lado me parece delicado que esos espacios se estén generando precisamente para reproducir lo que a fin de cuentas el mercado nos está ofreciendo ya y mejor. O sea, ¿para qué queremos leer en un fanzine de chavos mexicanos que lo dibujan mal exactamente una copia calca, mediocre, de un superhéroe que se está haciendo mejor en los Estados Unidos o de un manga que es mucho más afortunado generado en el país que lo está pariendo? Yo creo que el simple hecho de ya juntarte con una bola de chavos y tratar de hacer un fanzine y ver cómo lo hacemos para juntar para las fotocopias, ya eso ya te confronta con la realidad. Ya estás dejando de evadirte de la sociedad. En todo caso, estás escapando de un universo de desempleo terrible y estás tratando de por lo menos de ocuparte en hacer una cosa que te guste. Nosotros no dudamos de que en México, un país con 80 millones de gentes, no haya por lo menos unos 10.000, 20.000 chavos, en un país de chavos además, que pudieran compartir nuestras historias, nuestras inquietudes, nuestras propuestas gráficas, porque además hemos estado peleando porque nuestro trabajo sea pues lo más pulcro posible, y en ese sentido, bueno, nos hemos aplicado durante todo este tiempo. No dudamos de que hay esos lectores, pero mientras la revista no tenga posibilidades equitativas de llegar y acceder a esa posibilidad de lectores, pues la verdad es que seguiremos como estamos. Pero eso, para eso no necesitamos cambiar ni nosotros, ni siquiera los editores. Para eso tendría que cambiar el país, para eso tendría que cambiar el planteamiento de nación que se nos está queriendo imponer desde arriba, ¿no? Nosotros formamos la primera generación del fracaso de la reforma educativa. De aquí para el real viene un empobrecimiento de la cultura, y nada más hay que ver a los chavos, precisamente los que hacen fanzines y a los que vienen detrás de nosotros, y vamos a hacerles exámenes de ortografía, vamos a hacerles exámenes de cultura general, y vamos a ver que muchas veces hacen superhéroes no porque estén evadiéndose de la realidad, sino porque no conocen otra cosa. Y hay gente que nunca va a conocer propuestas con las que quizá hubiera llorado más a gusto que con las cosas que le hicieron llorar porque no tuvo de otra. Películas que jamás verá porque nunca tuvo acceso a ellas. Historietas que jamás leerá porque nunca pudo leerlas. Y no porque las tuvo allí y desdeñosa y tontamente las desechó, sino porque nunca las tuvo a la mano. Y si en un mundo como el actual, donde supuestamente hay más posibilidad de que toda esa información se oferte de manera equitativa al individuo, y ese individuo elige, digamos que democráticamente, aunque choque un poco quizá el término, una cosa por otra, bueno, pues entonces sí, ese inconsciente colectivo o esa sociedad eligió eso y no otra cosa. Pero es que hay muchas cosas que la sociedad nunca verá. No sé si quieran agregar algo. Y ahora presentamos para ustedes el desfile de la próxima temporada. José Guadalupe Posada, con su calavera eléctrica, que significa la modernidad que entra y no el mundo que se hundía del dictador Porfirio Díaz. Ahora presentamos una playera con tabiques en homenaje al Marqués de Sade, combinando los balazos que dieron los gángsters el día de San Valentín y combinándolo con el tema de Dick Tracy. Para ustedes, la dureza de la pared en el cuerpo. Presentamos un homenaje a Doña Borola Tacuche. En primer lugar, la frivolidad del rompecabezas, del pasatiempo, del crucigrama en la corbata. Después, contrastando esos elementos con los elementos de la chamarra también en nota periodística, reflejando la crudeza de la noticia diaria, y el periódico y los lentes también impregnados de letras de imprenta, contundentes, irónicos como Doña Borola. Hemos solicitado en préstamo al grupo artístico Semefo una de sus piezas maestras, la verdadera y auténtica camisa de un balaceado en las calles de la Ciudad de México, contrastando esa ironía trágica con el humor de los vasos de yogur en los lentes. No podía faltar para concluir este desfile el furor primaveral en homenaje al conjunto de la historieta mexicana a través de este saco de pepenador. Un verdadero pepenador, todo un caballero, luciendo debajo
la camisa del Superman primitivo para que no seamos acusados por los extranjeros de chauvinistas.